Muchas gracias, José Ángel. Pues sí, el día de hoy se inauguró el Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción en su edición número 29 aquí en Guadalajara, y pues Gustavo Arbayo, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, además de señalar que la Cámara ha sido clave para consolidar algunos aspectos de las reformas estructurales, llamó a que los candidatos a la presidencia de la República asuman un compromiso con la competitividad. Dijo que no es admisible ir en contra del desarrollo del país, es decir, que no se frenen proyectos de infraestructura, entre ellos el que ya anticipaba, el aeropuerto de la Ciudad de México, que mucho se ha dicho, por cierto, aunque no mencionó el nombre de Andrés Manuel López Obrador, mucho se ha dicho, porque luego de que estuvo él en la asociación de banqueros, esbozó la posibilidad de que la obra pudiera cambiar de sede. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Arbayo. Porque tiene este plan algunas obras que están en proceso y que sin ninguna duda deberán de continuar. Estoy hablando de obras como el nuevo aeropuerto internacional de México, como un nuevo puerto en Veracruz, como la red compartida, que tal vez pocos conocemos, los beneficios que ha traído a los mexicanos. Pero también hay obras de movilidad, en trenes, en carreteras y en otro tipo de obras complementarias. Ahí lo que dijo el líder de los constructores, y bueno, aplaudió también la creación de un programa nacional de infraestructura con visión al 2030 y entregó la estafeta al nuevo líder nacional de los constructores, Eduardo Ramírez Leal. En este acto estuvieron pues no solo el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y también el de Colima, Nacho Peralta, sino que también pues se presentó el secretario Gerardo Ruiz Esparza, quien es titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, y explicó que a pesar de que en el presupuesto de egresos de la Federación del 2018 hubo una reducción de recursos, las obras del aeropuerto de la Ciudad de México y la del puerto de Veracruz no se detienen. Dijo que en la construcción del nuevo aeropuerto trabajan casi 300 empresas que generan más de 45 mil empleos y que han recibido ya contratos por 140 mil millones de pesos. Todo va viento en popa, dice, para que este aeropuerto esté operando en octubre del año 2020. También se refirió, por cierto, a la obra de la línea 3 del tren eléctrico urbano y reveló, dijo, que el avance en esta línea 3 es del 92% y que todo se espera ya que las, en este caso las pruebas preoperativas puedan ya estarse realizando en ese mismo primer semestre del presente año. Y también pues dijo que es una obra en la que se ha estado poniendo todo el empeño para que se potencialice el desarrollo de la zona metropolitana de Guadalajara. Pues es la información, José Ángel. Julio, muchas gracias. Gracias.